acá en la ciudad de Cosquín, en nuestra recorrida por un circuito de murales que se están realizando en este segundo encuentro latinoamericano de muralismo y arte público, y encontramos acá, nos encontramos con el señor Domínguez, que es oriundo de Cosquín, ¿no? Oriundo de Cosquín. Bien, y su equipo con el cual está pintando el mural. Bueno, mi equipo son un ex alumno y el profesor. Yo me jubilé como director de la Escuela de Arte de Acá. Ah, bien. Sigo dando clases. Cuénteme, usted como oriundo de acá, ¿cómo siente este encuentro? ¿Qué le parece que se realice este evento acá en la ciudad? Bueno, para nosotros no es nada nuevo, porque ya en los años 70 acá se realizaron varios años. Para la época del folclore venían muralistas de todo el país a pintar murales con motivos folclóricos. Muy bien. O sea, todavía hay algunos que perduran aquí. Después de muchísimos años, nos conectamos con Raúl Orozco, que es sí, el encargado del movimiento de Italo Brasso. Bueno, justamente con él, después de algunas cosas. La gente de México y de toda esa parte de Latinoamérica, ellos tienen mucha experiencia en esto. Ellos tienen, digamos, identidad, cosa que nosotros los argentinos no la tenemos. Nosotros generalmente hacemos... Sí, vamos a ver. Nosotros no tenemos la experiencia muralística, ni las escuelas de arte de acá del país, salvo algunos lugares, se enseña el muralismo. En cambio allá sí, todas las escuelas tienen como materia el muralismo. Y nosotros no tener esencia, lo que pintábamos al principio eran cuadros grandes, ¿cierto? Que no es lo mismo, porque el muralismo es en esencia un motivo de denunciar algo, ¿cierto? Sí, sí. Es un motivo. Es muy importante que lo destaque, porque la mayoría de la gente se confunde entre la pintura mural y el muralismo. El muralismo es una denuncia total. Y en realidad todos los artistas, todos los plásticos y en todas las ramas del arte, el artista que está compenetrado con su época, con su ciudad, con su nación, con su provincia, es un cronista de su época, tiene que en su obra vivenciar todas las problemáticas que está viviendo, ¿cierto? Nosotros por ejemplo no podemos estar pintando en este momento carroncitos con los pajaritos. Nosotros vemos la televisión, leemos los diarios, ¿cómo se organizaron para pintar? O bueno, ¿cuáles eran los temas? Partió, había libertad para pintar. ¿Cómo partió de la Escuela de Arte? La Escuela de Arte este año tiene 60 años.
Así que se destaque por, sí, por todo ese movimiento. Hay un movimiento literario tan importante. O sea, y bueno, y a partir de ahí se convocó a artistas de la zona. Al principio pedíamos bocetos, hacíamos concursos. Sí. Y el motivo era el folclore. Claro. Todo el folclore. Como en este caso es la problemática del pueblo. Bueno, Domínguez, muchas gracias por habernos contado esto. No, y bueno, si alguien se quiere comunicar con usted, si tiene Facebook o algo, un correo electrónico. Bueno, el correo electrónico de mi señora. Ajá, si lo quiere decir, por ahí sí. Se quiere contactar. ¿Cómo es, de Flaquita? ¿Cómo? Seguidora de Manán. ¿Qué más? Bueno, seguidora de Maná, de Maná, arroba, bueno, muchas gracias, bueno, un placer. Gracias.